Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida 1 y bienvenidos a la semana número 27, las 52 semanas de desintoxicación. Como les dije yo, hoy vamos a hacer algo muy fácil, algo que ustedes pueden conseguir en muchos de sus mercados. No solo les va a ayudar a ustedes para las personas que tienen problemas del hígado, pero también les va a ayudar para aquellas personas que tienen hepatitis, para las personas que tienen túnel carpiano o carpal tunnel, cuando llegamos y tenemos los problemas en las manos que ya ni la podemos abrir la mano o se nos queda como toda frenada. Yo no sé qué es lo que le pasa a esta gente. Bueno, sí sé, pero para aquellas personas que también están sufriendo de inflamación, es excelente también, ayuda a proteger el hígado. El hígado es uno de los desintoxicadores de toxinas más grandes que hay en nuestro cuerpo y eso es lo que deberíamos de proteger, y en eso más bien nos vamos a concentrar esta semana. Los ingredientes para esta semana es muy fácil, pueden usar un limón o verde, o pueden usar el amarillo. Necesitamos por lo menos un litro de agua, cúrcuma, aquí tengo yo la cúrcuma. Yo la compro en bolsas, y lo que hago es que cuando hay de estos tarritos que ya están, pues ya se va a hacer, yo vuelvo y lo lleno de nuevo. Y vamos a necesitar pimienta negra. Ahora, el limón lo utilizamos para, porque es un diurético, nos sirve de diurético, ¿no? Entonces, cuando empecemos allá a mejorar la función del hígado, esto nos ayuda a eliminarlo, a orinarlo, ¿no? La cúrcuma ustedes la pueden conseguir también la raíz viene, es igualito, parecido al jengibre, ya se lo he mostrado yo en otros videos, sino que es de este color naranja, ¿no? Como tirando como a café, yo no sé, bueno, es de este color, ¿no? Y lo que van a hacer ustedes es que ustedes pueden usar, si quieren, el tallo, la raíz, y la pueden meter por el exprimidor de jugos, que también voy a hacer un video muy pronto haciendo casi esto igual de esa manera. O pueden utilizar el polvo, y traten de usar por lo menos dos cucharaditas a una cucharada diaria en un litro de agua. Y vamos a utilizar la pimienta negra, black pepper. La razón por la cual vamos a utilizar la pimienta negra es porque ayuda a absorber los nutrientes de la cúrcuma, del turmeric. Entonces, se ha demostrado que esto es capaz de ayudarle a absorber los nutrientes a esto por casi 400%. Se puede imaginar, simplemente el hecho de uno echarle un poquitico de esto, pimienta negra, junto con esto, absorbe mucho más los nutrientes de la cúrcuma, por lo que se dice que la mayoría de los nutrientes de la cúrcuma no van a llegar hasta el intestino pequeño, donde se va a absorber, por lo que el ácido del estómago destruye los beneficios de esto. Pero la pimienta previene eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es muy fácil, mira. Llegamos, tenemos un litro de agua. Vamos a exprimir un limón. Exprimimos el limón. Recuerden, esto es más bien como para el hígado. Ya, yo sé que al principio yo les mostré una receta que es con el betabel. Mucho, y ustedes me preguntan, ah, ¿esto es bueno para las personas que tienen azúcar? Pues si sabes que en ese video, pues sí, pero dependiendo de qué tanto uses. Pero esto, usted no tiene que preocupar por esos problemas del azúcar ni nada. Entonces vamos a utilizar, por lo menos aquí, voy a utilizar yo, eso es por ahí, dos cucharaditas y media. Y ahora lo que hacemos es que le regamos un poco, o le untamos un poco de pimienta negra, por ahí media cucharadita, no más de ahí. Entonces, esta es la parte más complicada de todo esto. Es uno llega y vea, se revuelve. Si ustedes quieren utilizar algún endulzante, pueden utilizar miel si desean. Pueden utilizar miel. Yo así simplemente lo voy a dejar. Y esto es una bebida que, créeme, para aquellos de ustedes que están teniendo problemas hasta del colon, para aquellos de ustedes que tienen problemas hasta del colon, se pueden imaginar, la cúrcuma ayuda a desinflamar las paredes del colon.
sea que aquellas personas que cada ratico es con elitis, circulitis y diverticulitis, yo no sé todas esas clases de enfermedades que tiene que con elitis, que es simplemente irritación, inflamación, esto ayuda con eso. Pero más que todo es el hígado lo que queremos protegernos esta semana. ¿Qué tal quedó esto? Pues la verdad, esto no sabe como muy bueno. Esto no sabe muy bueno, pero les voy a decir. Si quieren endulzarlo con algo, utilice stevia si quieren usar, o utilice la miel, etc. Pero para mí, yo me lo tomo así, porque todo el nombre de la salud es bueno, ¿no? ¿Sabes qué es lo que no me gusta de esto? Es que esto destiñe uno, o sea, le queda la boca y la lengua todo de este color, porque lo que el pigmento, el color de esto es bien fuerte. Pero vea, algo bien fácil, y qué es lo que van a hacer ustedes, ¿a qué hora se lo van a tomar? Se toman solo 1 litro de esto en la mañana. En la mañana, y utilicen un pitillo para que no le queden los dientes todos amarillos. No se van a preocupar, antes dicen que la cúrcuma blanquea los dientes, se pueden imaginar que es que lo blanquea. Lo he ensayado y digo yo, bueno, lo ensayé como unas cuantas veces y dije, bueno, como que sí, como que no, pero hay veces como que la psicología de uno como que le dice, bueno, le blanquea los dientes. O sea que no solo que puede que blanquee los dientes, pero le ayuda con la inflamación del colon, le ayuda con el hígado, le ayuda con ustedes, que aquellos que tienen problemas de las manos, de carpal tunnel, hepatitis, una cantidad de cosas. Una cosa tan fácil que ustedes pueden utilizar, la pueden encontrar en la mayoría de los supermercados, se llama la cúrcuma, turmeric. Y ¿qué más les digo? No, eso nomás. 1 litro de esto todos los días por 7 días y esto le ayuda. Esta es la tarea de esta semana. Esto es algo bueno que ustedes lo mantengan en caso de tal que digamos que un día alguien llegue y se intoxique, ¿sí o no? Usted sabe que hay muchas personas que van y dicen, uy, no, me metí una comida y me dio una alergia en el cuerpo. Ahí mismo prepárese un jugo de estos y esto le ayuda a purificar eso. Bueno, me despido. Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vía a la Vida 1. Se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Y nos vemos la próxima semana. Chao.